sea, es una de las montañas más bonitas y más impresionantes en las que he escalado y en las que he estado, ¿no? Mucho más bonitas que otros sitios que igual pueden ser más altos o estar a mayor altitud. Hay tantas caras por escalar, hay tantas vías por hacer, como encima el entorno es fantástico, se está allí, vamos, como en el cielo, diría yo. Sin duda alguna, la montaña de las montañas, ¿no? Pues empecé a escalar sobre el año 85 y todo empezó porque empecé a salir a la montaña con un grupo de scouts, ¿no? Con el Inca. Y bueno, primero hacíamos así rápeles y tal, y yo me fijaba a veces a la gente que escalaba, ¿no? Con la cuerda por arriba, y yo decía, joder, quiero probar esto y tal. Y un día con un monitor nos fuimos a La Pedriza. Nos montaron allí unos top rope, que es con la cuerda por arriba. Empezamos a escalar aquí con las botas que tenía grandísimas, unas Cammet de sexto grado. Y bueno, la verdad es que me hizo bastante gracia. Empecé a escalar pues más o menos hace 20 años, porque bueno, al principio lo veía chulo y también siempre el tema del campo, la montaña y eso me ha gustado, ¿no? Me junté con un grupo de gente que escalaba pues más como los antiguos, o sea, que ibas agarrándote a todo, se valía todo, o sea, podías agarrarte una chapa, una cinta, pisar la cuerda, agarrarte al compañero de una pierna, se valía todo. Prácticamente no era escalar como se entiende ahora, sino que era ascender, o sea, valía todo. Yo de hecho me acuerdo siempre en La Cabrera, que fue uno de los sitios donde empecé a escalar, o sea, estar a lo que se agarraba a un buril y que había el compañero que me aseguraba me decía, ¿qué, el libre? Y yo le decía, sí, sí, el libre. O sea que, imagínate. Pero en cambio ya había otro grupo de gente que escalaba como escalamos ahora, ¿no? Poco a las calles a limpia, de no vale agarrarse a la chapa, ni a la cinta, ni pisarla después. Yo luego sí que coincidía en el Rocódromo de Ninef con gente que iba a patones. Joder, pues tienes que venir a patones y tal. No, es que eso es muy friki para mí, es que eso es tal. Pero bueno, al final, pues un poco por evolución y por que también quería conocerlo y empezar a escalar allí, fui a patones y fue un poco, y allí las vías eran más deportivas, ¿no? Me topé con Pascual, que bueno, un poco fue mi mentor y quien me metió en lo que es la escalada deportiva, y dijo, no, hombre, hay que entrenar, hay que cuidarse la alimentación y patatín y patatán. Y dije yo, joder, pues era verdad. Entonces ya empecé a entrenar con él, íbamos a patones, entonces ya vi un poco lo que es la luz, ¿no? Y dije, jolín, esto de la escalada es fantástico, porque ya no solo el hecho de estar en el campo y subir por las piedras, sino ya entra el factor físico, ¿no? El cansancio, el decir, joder, está bien, no puedo hacerla, es que tengo que entrenar más. Entonces, a partir de ese momento fue ya cuando me convertí en un escalador deportivo, ¿no? La escalada libre es, pues para que todo el mundo lo pueda entender, es la que se hace sin utilizar ningún medio artificial para superarte. No te puedes agarrar ni a los seguros, ni te puedes colgar, ni los puedes pisar, ni nada. O sea, simplemente los seguros
vas poniendo o que están puestos, es pues nada más que es para un nivel de protección. Tú vas escalando con tus manos y con los pies, te vas apoyando los sitios y te vas superando. O sea, no hay otra posibilidad. Casi todos los fines de semana me acerco a Cuenca, puesto que es donde hay muchas vías para poder hacer. Allí en Cuenca, concretamente, pues las vías pues suelen ir entre los 15 y los 30, 35 metros a lo sumo. Estas vías solo son de un único largo, pero siempre desploman bastante. Para hacer escalada de alta dificultad es imprescindible el entrenamiento, ¿no? Principalmente entreno en un plafón que tengo en mi propia casa o a una sala de escalada que hay en Madrid, que se llama el Boulder King. Es una especie de habitación en plan gimnasio que tienes unos plafones llenos de presas donde, bueno, simulas un poco los gestos que haces cuando estás escalando en roca. Y allí, bueno, pues entre distintas series de tantos movimientos, subes, bajas, vas mejorando poco a poco. El Pico Urrillo, popularmente conocido como Naranjo de Bulnes, es un pico calcáreo de 2.500 metros de altitud y que está situado en los picos de Europa, en la zona asturiana. Todas sus caras son muy verticales y tienen varios cientos de metros, pero sin duda alguna la cara más emblemática es la cara oeste, con una longitud de unos 550 metros. Los primeros en escalar el Naranjo de Bulnes fueron Pedro Pidal y el Cainejo, que lo escalaron en 1904 por la cara norte. Pero hubo que esperar hasta 1962 para que Rabadá y Navarro escalasen la cara oeste, abriendo una de las vías, pues, yo creo, más emblemáticas del Naranjo de Bulnes.